La línea de crédito que estamos aprobando permitirá dar créditos desde $500 hasta $5,000 para el sector agrícola, el sector ganadero, para la pequeña industria, para nuevos emprendimientos en el sector agroindustrial y con especial énfasis a la mujer ecuatoriana. Hemos tomado todas las precauciones precisamente para que se trate de un crédito ágil, donde no tengas que pasar por tanta tramitología para poder obtenerlo. Y algo que es muy importante, no vamos a considerar el riesgo, el récord histórico de crédito de la persona que solicita el crédito en el Banco Nacional de Fomento. Los rangos de aprobación de crédito son desde $500 o probablemente menos, porque alguien que quiere poner un charol para vender caramelos, galletas en la esquina de la ciudad probablemente requiere menos dinero. El tope máximo es hasta $5,000, porque estamos enfocándonos a los sectores más pequeños de la economía ecuatoriana para poder reactivar ese sector informal de la economía. Y requieren un nuevo capital, pero un capital que no los ahorque, que les dé plazo hasta 30 años y a una tasa de interés del 1%. Es decir, unas facilidades nunca antes vistas en el Ecuador. La economía está creciendo, se están fortaleciendo los indicadores macroeconómicos, ha bajado el déficit fiscal de 4 puntos del PIB a aproximadamente 3,9 puntos del PIB. Y para el 2022 prevemos una reducción de hasta el 2,5 puntos del PIB. Es decir, la economía va por buen camino. La ley laboral la vamos a enviar a la sociedad civil en primer lugar para promover un amplio debate de la ley laboral, para que nadie crea que entre gallos y medianoche queremos plantear una reforma importante para promover el empleo en el Ecuador. Sí es posible que en el mediano plazo, no en este año, logre crecimientos cercanos al 7 o al 8% del Producto Interno Bruto. ¿Para qué? Para generar empleo. Pero para lograr este crecimiento y la generación de empleo, se requiere inversión. Por eso llevamos a cabo aquel evento de Ecuador Open for Business, donde planteamos al mundo un portafolio de inversiones de cerca de $30,000 millones para los próximos 4 años de gobierno. La población vacunable en Ecuador llega a 16,100,000 ecuatorianos. De 5 años de edad en adelante, que llega a 16,100,000. Para lograr una inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, debemos vacunar a por lo menos el 85% de los 16,100,000. Con la primera dosis, ya hemos llegado al 85,5%. Con la segunda dosis estamos en el 79%. Y con la tercera dosis, hasta el momento, se ha vacunado al 7% de la población vacunable. Todas las medidas que había que tomar ya se han tomado. Y hay una que yo quiero claramente descartar: el confinamiento. ¿Por qué? Porque eso afectaría a la economía, afectaría la vida normal de los ciudadanos, molestaría la vida de los ciudadanos. Y aprovecho para decirle que, por ejemplo, en materia de educación, estamos ya reactivando los estudios presenciales a partir de febrero para el régimen de la sierra, y se mantiene la autorización para las escuelas que tienen todas las medidas de bioseguridad para el régimen de la costa, los estudios presenciales. Por lo tanto, el confinamiento está descartado.